bailaste, pero hasta que no diste más. Ya, sí, claro, es que la verdad es que yo soy un admirador del azar, si me prendo y bailo, pero así me olvido del mundo y le pongo todo el sabor que se puede. O sea, genial, es genial que la gente pueda escuchar, porque generalmente está... Todos estos eventos se hacen a través de la salsa, en la salsoteca o en radio solamente. Entonces hay que sacarlo para que la gente, digamos, común y silvestre lo pueda escuchar y participar. Muy contento de este momento histórico que se está viviendo acá en la comuna de Maipú. Yo creo que esta iniciativa debería ser copiada por otras comunas, porque la salsa surgió en el barrio y ustedes están reuniendo a toda la familia de Maipú en torno a la salsa con las dos mejores agrupaciones. Y bueno, para mí un lujo como conductor de Estación Aeropuerto estar animando nuevamente este evento. Contento de ser parte de esta linda experiencia, de compartir un poquito de salsa chilena con los chilenos, con la gente del pueblo, con la gente de Maipú. Así que feliz, feliz, feliz. Estamos nuevamente aquí en Maipú, invitados a esta fiesta salsera que realmente lo encuentro de primer nivel. Es la única comuna prácticamente que hace este tipo de eventos. Nosotros felices de estar apoyando acá, haciendo gozar a la gente aquí en Maipú. Así que, ¿qué más? Mandarles un saludo, un gran abrazo, invitarlos a nuestros 10 años que vamos a celebrar el 16 de noviembre. Así que esperamos verlos a todos ahí en el centro de evento XOS. Bueno, esta es la tercera jornada que se hace este año. Tercera jornada, ya se han hecho dos años anteriores. Y este año está participando Santiago All Star, que está en el año del lanzamiento de su disco, y Negro Son, que también está en el año del lanzamiento de su disco. Por lo mismo, se eligió estas dos bandas para venir, porque están con lanzamientos de disco este año. Estamos aquí en el cuarto encuentro de salsa. Nosotros, como Departamento de Cultura, hemos trabajado, digamos, este evento para que toda la región metropolitana tenga en Maipú un lugar una vez al año donde bailar, donde aprender mucho más de la salsa, y nuestros vecinos tengan la oportunidad de ver grandes bandas a nivel internacional. Sí, hemos ido de a poquito congregando más gente. Esperamos que a medida que vaya pasando la noche, que ya caiga la noche, mucha más gente venga, y los invitamos a todos este otro año ya a que preparen su coreografía y vengan a la Plaza de Maipú al quinto encuentro de salsa.